Inma Ríos, David Rubín e Miguel Robledo comparten a súa paixón pola banda deseñada e unha longa traxectoria desde eses inicios devorando cómics de nenos até agora, con manomes propios desta arte. O máis importante nisto, tanto nos cómics como en calquera outra disciplina artística, se te queres adicar a ela profesionalmente nun futuro, é a perseverancia. A perseverancia técnica se consigue con práctica, ou un montón de cousas podes ir mellorando sobre a marcha, pero tens que ter perseverancia, tens que isto non van ser nunca os 100 metros lisos, nunca vai ser chegar e bicar o santo, vas ter que bregar moitísimo. Eu de feito, pois, cando levo 20 anos agora publicando, levaba como 6 ou 7 libros publicados e 10 anos publicando. Incluso xa a nivel internacional, todavía non vivía do cómic. Empecé a vivir do cómic cando levaba 10 anos. Os tres expuxeron as súas experiencias persoais. Ríos, por exemplo, falou do que lle aportan a ela as colaboracións. Lo que te permite es, uno, no tener el estrés de que todo depende de ti. Y otro, querer estar mandando cartas de amor a la persona con la que trabajas porque lo que quieres hacer es sorprenderla. O sea, ella te ha mandado algo que a ti te parece buenísimo y tú quieres devolverle algo que sea por lo menos más o menos igual de bueno, ¿no? Como por lo menos, no sé, ya no trabajas solo para ti, trabajas para tu compañero y eso es súper enriquecedor. Y entonces te hace mejorar. Para Robledo, a formación nunca remata. Me gusta mucho leer sobre guiones de cine y me gusta leer novela. Entonces sí que es cierto que cuanto más lees, más vas a acabar mejorando. Y luego sí que es cierto que necesitas leer algo sobre el lenguaje, sobre cómo narrar. Seguro que os hablaron de los tres actos, todo eso. Pues conocer un poco de guión de cine también ayuda mucho. Leer teatro, todo de lo que os podáis empapar va a sumar.